Señoras y señores, muy buenas noches. Siendo las 7:10, damos inicio al foro de análisis de los primeros 180 días de gobierno. En nombre de la Asociación de Gerentes de Guatemala, agradecemos la presencia de todos ustedes que nos acompañan en este auditorio ubicado en la ciudad de Guatemala. Y también queremos saludar muy especialmente a todas las personas que nos siguen en esta transmisión en vivo y en directo en todo el país a través de Guatevisión y de Emisoras Unidas. Muchas gracias a la gente que nos sigue a través de la televisión y la radio. Es importante destacar que en el año 1982 arranca el programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala con un objetivo muy claro y muy preciso: lograr una participación cada vez más activa de los ciudadanos guatemaltecos en la vida democrática del país. Todos fuimos testigos el año anterior, durante un año electoral muy intenso, de los distintos foros organizados dentro de este programa que permitieron escuchar las distintas propuestas de los partidos políticos que aspiraban a la presidencia de la República. Y hoy precisamente se da un paso muy importante dando continuidad a este proceso electoral que concluye con la elección de presidente y vicepresidente y que hoy tiene este espacio para el análisis de los 6 primeros meses de gobierno. ¿Cuál es el objetivo central de esta actividad? Pues escuchar de viva voz del señor presidente, de la señora vicepresidenta, la conclusión, lo que ha ocurrido en estos 180 primeros días, escuchar cuáles son los pasos a seguir y también a través de las preguntas de los panelistas que en instantes voy a presentar, poder conocer sobre pasos futuros del gobierno. Es importante destacar que con este foro abrimos un nuevo espacio dentro del programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala, que tendrá la oportunidad también, en un espacio muy similar a este, de escuchar a los distintos ministros que integran el gabinete para conocer sus propuestas de trabajo. Quiero que demos la más cordial bienvenida y agradeciendo muy especialmente a las autoridades que esta noche están aquí presentes en una semana que ha sido muy intensa por justamente cumplirse los 6 primeros meses de gobierno. Damos la bienvenida al señor presidente de la República de Guatemala, general Otto Pérez Molina. Señor presidente, muy buenas noches, bienvenido. Gracias. Gracias. De la misma manera, damos la bienvenida a la señora vicepresidenta de la República de Guatemala, licenciada Roxana Valdetti. Quiero presentar a continuación a los panelistas que tendrán la responsabilidad de realizar distintas preguntas de distintos ejes temáticos que en instantes vamos a comentar con una mecánica definida en este ejercicio que hoy planteamos, que tendrá una duración aproximada de 2 horas. Nos acompaña el presidente de la Asociación de Gerentes de Guatemala, Roberto Guay. Buenas noches, bienvenido. Recibimos también a María del Carmen Aceña, investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN. Buenas noches, bienvenida. Le damos la bienvenida a Luis Felipe Valenzuela, director de Emisoras Unidas de Guatemala. Y completamos el listado de panelistas con Hugo Maúl, analista económico, columnista de Guatevisión y del periódico. Buenas noches, bienvenido. Para iniciar con este foro de análisis de los 180 primeros días de gobierno del presidente Otto Pérez Molina, vamos a entonar las estrofas del himno nacional de Guatemala. Saludo uno.
Pueden tomar asiento. Vamos a iniciar con la primera parte de este foro de análisis de los 180 primeros días de gobierno y le vamos a dar la palabra para que nos dé la bienvenida y nos explique el marco y el concepto por el que esta noche estamos reunidos al señor presidente de la Asociación de Gerentes de Guatemala, Roberto Guay.